Hola, mi nombre es Roble. Tengo 27 años y me dedico a la mensajería. Trabajo con Tripa, mi socio y amigo. Nuestro negocio es así. Tripa pone el escort, yo pongo el contacto. Nuestro jefe es Carlos Mendoza, alias El Filo. Este opera en el fondo de una óptica de la calle Perón, ahí en pleno centro. Como todo negocio ilícito, se necesita una fachada legal y alguien que haga el trabajo sucio, lo que nadie quiere hacer. Ahí es donde entramos nosotros. Hola. ¿Cómo estás? Los que recorremos la ciudad. Chao. Gracias. Los motorizados. Los que llevan lo que sea donde sea. Los que siempre se están yendo. Los mareados. ¿Qué haces, Omar? Hola, querido. Bien, acá ando con estos calores, viste, que muchos no se pueden ni coger, pero bueno. ¿Tiraste el Cholo Jiménez? ¿Se lo cogió al Real Madrid otra vez? 4-0. 4-0. Sí, lo vi. Y bueno, está bien, que le tienen que siempre ganan los de siempre. Entonces... Y vos sé que es el hincha de Atlanta, ¿te das cuenta? Y bueno, ¿qué crees que? Pero es así, ¿dónde está la plata? Allá. Y sí, bueno. ¿Qué va a hacer? Pero yo de la pasión, viste. Es la pasión, ¿no? Ahí va. Es así. Pero el problema no es de plata, lo que hace falta es amor, Omar. Hay mucho amor. Hola, Carlos. ¿Qué haces, pibe? ¿Cómo estás? Tengo que llevar esta caja nomás. ¿Y esto solo? Bueno, primero. Está bien. ¿Todo bien vos? Sí. ¿Sí? Bueno, cuando lo entrego te aviso después, ¿sí? Dale. Dale. Ah, me olvidaba. Tengo algo para vos. Qué bueno. Dale las gracias de mi parte. Dale, le digo. Chao. Sí. Sí. Sí, no, pero escúchame. Sí, escúchame una cosa. Habíamos quedado. Sí. 3 días vos, 2 días yo, sí, pero estoy ocupado ahora. Estoy ocupado. Sí. Sí, a ver, esperame un poquitito. Escuchame una cosa, sí. ¿Vos estás ocupado ahora? No, estaba terminando el libro. ¿No me llevás el pibe acá a la colonia, ese Dorrego 2400 acá nomás? ¿Qué pasa? Hija de puta, se rasca la argolla todo el día, me dice que no llega, viste. ¿Me haces el favor? ¿Me haces el favor? Yo te debo el favor. Está bien. Me debo una. Dale. ¿Dale? Dale. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Chame. ¿Esto es esto? Sí, toma. Bien. Espera, que te lo bajo. Sí. Hola. Sí. ¿Juancito? Sí, papá. Sí, escúchame. ¿Me bajás el sobre ese que está en arriba de la mesa? Sí. Ese. Bueno. Bien. Me salvás la vida, me salvás la vida. No te preocupes. Escuchame. Cualquier cosa que vos necesites, cualquier... me llamás que está todo bien. Llamame porque me salvaste la vida, pero de verdad. Ahí te... Dale, te espero acá. El otro. Gracias. Juanchi. Hola, Roble. ¿Él es Roble? ¿Cómo estás? Sabes que te va a llevar a la colonia. Okay. Así que va tranquilo, ¿eh? Bueno. Bien. Todo bien. Nos vemos. La vida. Chao. Vamos, Juan. ¿Todo bien, Juan? Sí. ¿Sí? Está bien. Pará que me voy a atar la. Voy a acomodar la zapatilla. ¿Qué estás leyendo? Tierra que entregamos de mal. Elige tu propia aventura. Sí. Yo lo leí de chiquito. ¿Y te gusta? Sí, pero aunque haga trampa nunca gano. Che, yo me voy. Dale, toma. Me mató lo de este pibe, ¿viste? Lo de la colonia. No puedo más. Igual fue divertido. Los pibitos. Fue un viaje encima. Dale, yo me mato esto y me voy. Bueno, me voy. Chao. Chao, pa.
¿Me das el fuego? ¿Lo tenés vos el fuego? No, yo no lo tengo. ¿Lo tenés vos? Discúlpame. Disculpa, ¿fuego tenés? Gracias. Amigo, discúlpame, buenas noches. ¿Qué tal? Mira, estoy ofreciendo chocolate, tengo turrones, tengo la bananita loca está buenísima. ¿Cuánto más es el maní con chocolate? Mirá, y la bananita tengo loca. Tengo el chocolate con maní 6, la bananita loca 5, dame 10. ¿10? Está bueno. Vale. ¿Sí? Está bien. Buenísimo, gracias amigo. Sí, una loca de mierda. De mierda, eso soy. Vos ya vas a saber lo que es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Qué haces? ¿Te vas? ¿Te vas? Sí, me voy. Me voy a la mierda. Andate a la mierda. ¡Forra! Andate a la mierda. Disculpame. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Segura que estás bien? Sí, en serio, no pasa nada. ¿Cómo hace, Kat? Gracias. De nada. Vos estabas recién ahí en la parada, ¿no? Sí. Me diste fuego. Recién fui al kiosco porque no venía el colectivo. ¿Dónde vivís? En Acasuso. Conozco. ¿Conoces Acasuso? Sí. ¿Sí? Lejos. Sí, depende. De acá sí es lejos. Sí, trabajé ahí en una época. ¿Haciendo qué? Vendía bombachas, corpiños, ropa interior femenina. ¿Y ahora qué haces? No, ahora soy camarera. En un bar de tango que se llama El Balcón. Por ahí en San Telmo. Sí. Sí, lo conozco. ¿Ah, en serio? Sí. Mirá. Sí, voy ahí a ver tango. ¿Bailás? No. Está en la Plaza Dorrego. Sí, ese. Mirá. Sí, me gusta el tango. Disculpame un segundo, ¿sí? Sí. Hola. ¿Qué haces, papá? Me quedé dormido, boludo. Y ahí al toque te fuiste. Sí. Che, escuchame. Si no tomaste el bondi, todavía te levanto. Bueno, hace una cosa. Estoy a media cuadra de Santa Fe. Anda por Santa Fe, dobla a la izquierda. Metete por Fitzroy. Estoy de la mano izquierda, dale. Dale, bancame que ahí voy. A ver, chao. Perdóname, era un amigo que está acá cerca, así que esa fe me va a llevar para allá, así que... Ah, buenísimo. No me dijiste tu nombre. Luz. ¿Luz? Sí. Luz. Yo soy Roble. ¿Roble? Sí, es Roble. Che, me parece que ahí... Llegó tu amigo. ¿Es él? Sí, es él. Claramente es él. Bueno. Bueno. Me voy a ir. Dale. Un gusto conocerte. Tomá, gracias. No, quédatelo. No, no, en serio, tomá, llévalo. No, si ni te conozco. No, quédatelo, no pasa nada, no te preocupes. Gracias. Chao. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Dale. Luz, escúchame, cuando esté ahí por tu trabajo, si querés puedo pasar y nos tomamos una cerveza. Bueno, dale. Dale. Hasta las 12 de la noche estoy todos los días. Excelente. Dale.
Chao. Dale, Puti. Che, Sammy. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Está buena, boludo? ¿Qué onda? Sí, está buena. No sé, me pidió fuego en la parada. Después la seguí. Fui a comprar algo al kiosco. Ajá. Y nada, quedamos en verlo. ¿Y hablaste así nomás? Sí, le hablé así nomás. ¡Ahí! Sí. ¿Y? ¿Qué onda? Y bueno, nada, hablamos un rato y me dijo que es moza del balcón. ¿Te acuerdas el balcón? Sí. ¿El boliche de San Telmo? Sí, sí, sí. ¿Está ahí en el tango? No, bueno, ya vamos ahí, así que quedamos en que en algún momento la voy a pasar a visitar. Ah, parece que alguien la va a poner, ¿eh? Che, hablando de San Telmo, boludo, me llamó Dani recién. ¿Qué hay joda? ¿Ahora? Vamos, ya. ¿Ya? Vamos. Y bueno, si estamos en el baile, tenemos que bailar. Prende esto. A ver, ¿qué es esto? Ay, mirá, tabaco turco. Exacto. Qué cheto todo esto. Y sí, es Palermo, boludo. ¿Habrá que llevar algo a la casa de Dani? No, que ¿no? Chupen, boludo, si vamos a llevar algo. Y no sé, qué sé yo. Tendría que recibirlo con flores, boludo, de todos los tipos. Me voy a ir a la mierda. Sí, a ver, salgamos de acá. Igual tenemos que ir para el otro lado. Para el otro lado. Digo, no, está bien, está yendo bien igual. Dale, boludo, movete. Ay, la concha de tu madre. ¿Sabés que por acá viene a estar ahí, Oreiro? Sí, ¿no? Sí. Ah, ¿me estás jodiendo? No. Tengo que doblar. Esa. A ver si nos vamos a la mierda de acá. A ver, yo la vi en un recital una vez. ¿Sí? No sé si tengo que ir por acá, ¿eh? Que los reparió, la puta que los reparió. ¿Qué onda? Flaco, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Flaco, ¿estás bien? ¿Qué pasó, boludo? Ey. Ah, ya. ¿Está bien? Sí, está bien, tiene pulso. ¿Tiene pulso? Lo conozco. ¿No se mueve, boludo? Sí, tiene pulso, lo conozco a este pibe. Lo conozco, le compré unos chocolates hoy. ¿Qué me importa, boludo? ¿Qué hacemos? Y lo tenemos que llevar, no lo puedo dejar acá tirado. ¿Y a dónde lo vamos a llevar? No sé, ¿qué sé yo a dónde lo puedo llevar? A lo de Daniel. Llamémoslo a Daniel. Y llevémosla ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿No hay otra opción? Sí, dale, bueno. Dale, ayúdame, vení. Pará que le agarro la plata. Dale. Pará, boludo. ¿Qué querés que haga? Está vivo, está bien, no te preocupes. Dale, vamos. Ahí está. Guarda ahí con el coso. Ahí está, dale, boludo. Dale, vamos. Ahí está. Arriba la cabeza. Vení. Guarda la puerta. Dale, boludo. Che, las golosinas. Agarrá las golosinas, dale. ¿Sabes la cantidad de gente que tenemos allá arriba como para meter a este man? Yo no sé cómo... Tiene pulso siquiera, weón. Sí, claro que tiene pulso. Se mayó el susto nada más. ¿Qué vamos a hacer? Aparte nos metemos así nomás. Están en cualquiera arriba, dale. Dale, boludo. De última decimos que se tomó un ácido y le pegó mal. No le vamos a decir que lo chocamos. Man, eso no convence a nadie, weón. Aparte, dale, ¿quién lo conoce allá arriba? ¿Nadie lo conoce? Dani, es amigo mío. Yo lo conozco. Problema. Hoy le compré un par de cosas en la calle. Dale. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar acá tirado? No, bueno, dale. Bueno, vamos. Llevémoslo. Vamos. Gracias, Dani. Sí. Ahí está. Dale. Yo. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espectacular. Dale, boludo. Hola, ¿qué tal? Hola. Eso. ¿Perdón? Para, se va.
Dios. ¿Y ahora? Bueno, man, ¿qué hacemos con...? ¿Qué querés que hagamos? ¿Le vamos a dar un mimito, un besito? Dale, boludo. ¿Qué querés hacer? ¿Ya está? Lo tenemos que cuidar. No lo puedo dejar acá tirado. Flaco. Ey. Tenemos que revivirlo, boludo. ¿Con qué lo vamos a revivir? Bueno, alcohol hay. ¿Vos tenés alcohol? Trae algo para que lo podamos revivir. Bueno, si no, no podemos hacer nada. Bebida fuerte, boludo. Traete algo, por favor, te pido. Boludo, no te puedo creer. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Todas las entregas bien, boludo. Quemamos en la plaza, tranquilo. Te levanto en Palermo, estamos viniendo a una fiesta y pisamos este pelotudo, boludo. Terminamos en este quilombo. ¿Pero qué querés? Que ya está, lo levantamos. El pibe no lo puedo dejar tirado ahí como si fuera nada. No, sí, pero... Ya está, lo tengo que levantar. Le tengo que dar alcohol fuerte, algo para que huela, no sé. ¿Y qué hacemos con un muerto, boludo? Nada, lo tenemos que revivir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenés un muerto o lo tenés que revivir? Okay. ¿Esto qué es? ¿Ron? ¿Sí? Ok. Caliente esto, Daniel. Bueno, ven, es bro. Ah, caliente. Bueno, está bien, digo, qué sé yo. Bueno, pará. Pará. A ver, de a poco. Va a tardar un poco de despertar. ¿Dónde mierda estoy? Pará. ¿Quiénes son ustedes? Pará. Tranquilízate. Te pisamos con el auto hoy. Recién, te pisamos con el auto. ¿Te acordás de mí? Me vendiste unos chocolates en la calle hoy. ¿Eh? ¿Te acordás? Ah, sí. ¿Sí? Sí, puede ser. Te vendí una bananita loca, ¿no? Sí. ¿Ah? Una bananita loca. Está bien. Presentémonos. Yo soy Tripa. Él es Roble. Ese es Dani. Tripa, Roble, Dani. Un gusto, muchacho. Pará, boludo, ¿y vos cómo te llamas? Rey. Rey. Rey, te llamas Rey, así, Rey. De... ¿Rey? Patricio Rey. Tengo un balcón, está bueno. Están cantando. Está buena la fiesta, ¿no? Sí, che, lindas chicas. ¿Viste? ¿Cómo es? Pará, Daniel de Costa Rica. Papá, Costa Rica, mucha galleta. ¿Vendemos uno o qué? Sí. Dale, sí. Sí, hay. ¿Por qué vivís tan alto? Está buenísimo, boludo. Bueno, yo viviría. ¿Que no te gusta? No, sí me gusta, pero me llama la atención. Che, miren la luna, tiene un color re como medio. Ven, ¿por qué se ve ¿no? tan cerca la luna acá? Porque sí. Creo que estamos en cuarto menguante. Nunca vi la luna así en Costa Rica. Así de grande, nunca. Es creo enorme, que ¿no? tiene que ver como con que sí, la luna está los edificios. En el extremo del mundo. ¿Qué? Por el olé de la Tierra. Claro. Por ahí pasa más cerca la luna. Estamos más cerca del trópico de Capricornio, por eso. Claro. Che, pasa el porro. Sí. ¿Qué parece? Parece una uña cortada. Sí. Parece una teta. ¿Una teta? Sí. Es un corpiño. Parece un corpiño. Una teta iluminada. Parece un corpiño. ¿Vieron el conejo en la luna alguna vez? ¿El qué? El conejo. Si ves un conejo en la luna es porque estás enamorado. ¿Vos lo ves? Yo nunca lo vi, pero me dijeron que si te quedas mucho tiempo mirándola, ves un conejo. Qué bárbaro, che.
Alfie. Alfie. Hola. Anda yendo yo ahora, loco. Ya, igual, ahí voy. ¿Cómo andas, Rogelio? Hola, Rule. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Voy para el fondo? Dale, dale. Pasa. Hola, Carlos. ¿Qué haces, pibe? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué sí. Cara que tenemos hoy, ¿eh? ¿Hay algún laburo para hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Hay o no hay? Dale, que tengo mal estacionado el auto. ¿Tu vieja? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Mejoró? Sí, sí, está bien. Te manda algo. Uy, qué rico un budín, sí. Mirá, tengo una cosa que necesito que hagas, pero con mucho cuidado. Necesito que lleves este sobre a la dirección que está ahí escrita antes de las 7 de la tarde. Nada de boludeces. Si no llega, me joden a mí. Y yo te tengo que joder a vos. ¿Te fallamos alguna vez? Caradura. Dale, andá yendo que tengo cosas que hacer. Está esperando la negra en el cuartito del fondo. Tomá. Esto es para vos y tu socio. Ok. Después gracias. Me llamás. Vale. Te tengo al tanto y cuando tenga todo te aviso, ¿sí? Gracias. Bueno. Chao, Carlos. Chao, Roble. Después te aviso. Ah, cuida tu cintura. No te hagas mal. ¿Por qué te pensás que me dicen el filo, pibe? Listo, dale. Pará, pará, dame la mochila. No, 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 dame la mochila. Dale, vamos. Dale, vamos, dame la mochila. Seguro, dale, seguilo. Pará, pará. Y se aparecieron y nos encañonaron. Sí, así de la nada, Carlos, ¿cómo escuchás? Te dije que tengas cuidado, que era importante. Sí, bueno, capaz que hay una posibilidad de recuperarla, yo no lo sé. Oíme, pibe. Ya está, son cosas que pasan, ¿qué le vamos a hacer? Olvídate. Lo único que, bueno, por un tiempo no te voy a necesitar. Bueno, pero si vos... Escuchame, danos una oportunidad, porque vos sabés que necesitamos el trabajo. Mira, aparte, uno de los tipos que nos robó... Yo lo tengo visto de algún lado, así que... No sé, pero es posible que lo pueda recuperar. 3 días tenés, más de eso no te puedo aguantar. Bueno, está bien. Llámame. Dale. ¿Y? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tenemos 3 días. 3 días. Estamos jugados, boludo. Estamos jugados, sí. No sé. Yo no sé qué hacer. Se me ocurre ir a ver a la mina esta. ¿Qué mina? La mina de Fitzroy. ¿Qué tiene que ver la mina de Fitzroy, boludo? Que el tipo que nos robó fue el que la dejó llorando. ¿Te acordás la otra vez? ¿El que nos la puso? Sí, el que nos la puso, sí. ¿Qué pretendés hacer, boludo? Son chorros. ¿Chorros? Chorro de soda son. Si no recuperamos la mochila... Perdemos el laburo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos otra opción. Yo voy a hacer una cosa. Yo voy a ir a buscar a la mina después del laburo, al bar. ¿Está bien? No hay tiempo, no hay otra opción. Y vos haces el recorrido de siempre. Y vamos viendo a ver qué pasa. Vamos viendo. Dale.
Deberíamos tener una foto del tipo, algo así, boludo. Sí, pero no la tenemos. ¿Qué tenemos? Sándwich de pollo. Dale, vamos. Cerca y bueno, me acordé que estabas acá en el bar trabajando, así que sí, te quería invitar. Sí, ya salí a caminar un poco, ¿tenés ganas? Dale, vamos. ¿Sí? Sí. Vamos. ¿Para allá? Bueno. Dale. ¿Ya está bien? Sí. Si nos quedamos un rato acá, a que pare de llover. Dale, sí. No hay problema. Bueno, al final vos sabés más de mí que yo de vos, ¿no? ¿Por qué no me contás? ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué hago de mi vida? Sí. Y soy así como un mensajero. Llevo y traigo cosas todo el tiempo. Siempre voy yendo. Nunca estoy en ningún lado. Ah, mira. ¿Y te gusta? Sí, qué sé yo. Tengo días. Días que sí, días que no. ¿Y vos? ¿Y yo? Sí, con este trabajo nuevo que tenés. Ah, me gusta. Pero igual me cuesta quedarme mucho tiempo en el mismo lugar. Me aburro. Y termino rebotando por ahí. Sos como yo. Vas rebotando. Sí. Rebotás. ¿Y yo... cómo es eso? Rebonto por las paredes. Digo, no se trata de los lugares, no se trata de mí. Estoy siempre incómodo, no puedo estar en ningún lado nunca. Mm. Algo así me pasa. Soy un mensajero. A mí me encantaría viajar. No viajé mucho. ¿A dónde? No sé. Agarrar mis cosas, dejar todo. Irme a la mierda. Bueno, llegamos. Llegamos, sí. Igual esta puerta ya la conocí. Sí, la conozco, es bien familiar. Gracias por acompañarme. No hacía falta que vengas. Tenía el colectivo acá cerca, así que me queda de paso, así que. Bueno, no te preocupes. Es un placer. Dame tu mano. ¿Qué vas a hacer? Ahí va. Este es mi número. No te lo borres. No me voy a lavar el brazo. Gracias por la visita. No, de nada. Nos vemos. Vale. ¿Cara del chabón? ¿Yo? Sí. ¿Me acuerdo la cara del chabón? Sí, vos sos el que lo conoce, boludo. ¿Vos lo viste? Un segundo. Bueno, algo es algo. Igual es imposible, boludo.
Podemos llegar al lugar indicado en el momento incorrecto. Y ya está, boludo, olvídate, lo perdimos para siempre. Puede ser, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, no podemos no hacer nada. ¿De qué vamos a laburar si no? ¿Qué sé yo? De algo menos peligroso, boludo. ¿Algo menos peligroso? Algo menos peligroso. Puedes ser taxi boy. Pelotudo, boludo. La búsqueda parecía eterna y las probabilidades de encontrar al tipo de la moto se reducían cada vez más. Buscamos por las zonas que sabemos que se mueven los motoqueros. Recorrimos los barrios que mejor conocemos. Para nosotros, buscar es prácticamente lo que hacemos todos los días. Es estar en movimiento. Es observar. Preguntar, es intuir, hasta encontrar. Tienes razón, ¿eh? Bastante difícil es esto. Bueno, tranquilo, nos quedan 2 días. No vamos a aflojar ahora. Pero tenemos que relajar, boludo. Dispersarnos un poco, salir. Yo no puedo relajarme. No, no puedo. ¿Salís hoy? Sí, sí, pero antes voy a verlo a Santi a ver si pego algo. Mira vos. ¿A qué hora? Uy, ya, estoy tarde. Chao, papá. Este man se me va a la mierda. ¿Ya te vas? Sí, dale, boludo, después hablamos. Chao. Todo tranqui. Bien. Y yo acá estoy. Yendo acá para un lado, para el otro. Nada, estaba tripa recién. ¿Ah, sí? ¿Laburando? Sí. Y sí, digamos, algo así, laburando. Sí. Sí, yo también. Tuve un día hoy de parte. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Ah, no vendí nada. Pateé como un condenado. ¿En serio? Sí. Y pero ¿qué crees? Con el chocolate, el calor es difícil, sí, boludo. Toma, tomate un trago. Sí. Te va a venir bien. ¿Sí? Tenía sed, ¿eh? Sí, necesitaba esto, boludo. Viste, no hay nada mejor que una buena cerveza fría. Qué rico. Ya, vení. Vení, cruzá, vení, seguime. ¿Qué fumas? Vení. Ahora te digo. ¿Qué hora que hace vos? ¿Para allá? A mí en Santa Fe me tomó. ¿Sí? Sí. ¿Qué es eso? ¿Te pasa bien? Sí, ahí andan. ¿Este? Vino bien rico, vamos a ver. Pero, vino bien, boludo. Dale, un mensaje. Vení. Vení acá, vení.
¿Ves el tipo que está ahí enfrente con la remera negra? ¿Lo sí, ves? Lo ves, sí, ¿lo ves? ¿Qué pasa? Ese tipo anoche me robó la mochila y dentro de la mochila hay un sobre que es de mi jefe. Y si yo no entrego ese sobre, me van a echar, pierdo el laburo. Ah, ¿y qué quieres hacer? Seguirlo, a ver a dónde va. Dale, acompáñame, vení. Vení. Despacio, pará. Dale, ahora. Dale, vení. La tripa, ¿me escuchás? Bueno, escúchame, estoy en Reoñani y Honduras. Venite ya para acá. Sí, vení ahora. Sí, escúchame, trae el juguete, ¿sí? Dale. Chao. Salí ahí que te van a ver y es sospechoso estar ahí sentado los dos. Sí, vení. Che, juguete, ¿en qué se metieron ustedes dos? Shh, no digas nada. No va a salir este tipo, no va a salir. ¿Cuánto vamos a tener que esperar acá? No, ese no es. Puta madre que los reparió, boludo. No tengo que esperar, Patricio, rico. Boludo. ¿Qué haces, loco? Ya están escandalosos. Pará, boludo. Pará un poco. Tranquilo, boludo, te traje lo que necesitas, lo tengo ahí en la guantera. ¿Lo trajiste? Sí, boludo. Por fin, bien. una bien. ¿Qué pasa, boludo? Escuchá, ¿te acordás el tipo que nos robó ayer? ¿Vos te acordás? La cara, más o menos. Sí. ¿Te lo acordás? Sí, bueno, obvio, sí. Está ahí enfrente, en esa puerta roja. Lo vi entrar, lo vimos entrar. Sí, ahí, boludo, está ahí. Pará. ¿Te cruzaste a Pato? Sí. ¿Y después al tipo de la moto? Sí, ¿por qué? De chabón te trae suerte, boludo. Vos sos un boludo, no ves que sos un boludo. Ah, pará, boludo. ¿Qué, te tiró el dato a la minita, algo? No, qué dato de nada, no le saqué nada a esa pendeja. No me pude sacar nada, ¿qué voy a hacer? Ya ¿qué está. Hacemos, boludo? Mirá, esperar que salga el tipo, tenemos que ver qué pasa, hay que seguirlo. Che, disculpen que salga como cualquier cosa, pero no morfé nada en todo el día. Tengo un hambre. Siempre tenés hambre, porque si no tenés hambre, tenés sed. Yo también tengo lija, ¿eh? Bueno, vayan a comer, loco, qué sé yo. Me tengo que quedar acá. Vamos, boludo. Vayan ustedes. Hay una pizzería en la esquina, vayan ustedes. Sí, dale. ¿Puedo creer nada? No, no quiero nada. ¿Te traemos algo? No, traeme algo. Ya está. No, sí, pará, traeme algo. Un agua, pelotudo, dale. No, eso es un boludo. Porra. No tarden, A ver si sale. Che, ¿esa minita quién es? ¿Qué, la negra? ¿Esa? Es la mujer del filo. ¿El filo que tu jefe? Es el mismo que te conté. Está para cogerla la negra, ¿eh? Sí. Vos lo dijiste. Está buena la negra. Pero es zorra. Muy zorra.
Che, Roble, ¿y vos a la mina esta, la negra, la conocés? Sí, la vi un par de veces, así de pasada. Ahora yo me pregunto, ¿qué hace la mina del filo con el chabón que te choreó a vos? ¿Qué tiene que ver? ¿Lo estará cagando al filo? No, ¿qué lo va a estar cagando? No. Aparte estaba con mi mochila. ¿Y si los dos laburan para el filo? ¿Lo escuchaste? Dejá de decir boludeces, ¿querés? Bueno, muchacho, yo creo que me bajo en la esquina. ¿Qué te vas a bajar encima vos también ahora? ¿Te vas a bajar en serio, me estás diciendo? Nosotros te bancamos. ¡Bancanos ahora! Estamos en medio de un quilombo. Sí, alto bardo igual. ¡En medio de un quilombo! Dale, Patricio, no te vas a ir ahora. Bueno, está bien, me quedo. Solo por hoy, ¿eh? Gracias. Puta madre. Qué hija de puta. Si no me equivoco, adelante va sentada la negra. Tiene la mochila en la falda y la ventana abierta. Sí. Sí, es verdad. ¿Lo trajiste el fierro? Está acá. ¿Está acá? Patricio, ¿vos tenés las golosinas encima con la caja? Sí, obvio, boludo. Son mi fuente de trabajo. No, pará, boludo. ¿Qué tan pesado? No. Pará. Me van a mandar al muere, boludo. No sean hijo de puta, boludo. Amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy ofreciendo torrones 3x10. ¿Eh? Para endulzar el regreso a casa para la señorita. ¿Eh? Dale. Perdiste, puto. Dame la perdiste, puto. ¿Te gusta esta puta? ¡Esto! ¿Eh? ¿Perdiste, puto? Dale. ¡Pala, puto! ¡La concha de tu hermana! ¡Porro! ¡Joder, puta! Lleno de guita esto. Sí. Esto no está bien. Esto no está bien. ¿Qué vamos a hacer? Sí, boludo, ¿qué hacemos? Es mucha guita. Yo no estoy tranquilo. Bueno, pará, entremos a tu casa y pensemos en algo. Y bueno, sí. Entremos rápido, dale. Dale, vamos, dale. Vamos. Sí, Carlos, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? Si la mochila ya la tenemos. Sí, pero... Pero la mochila es mía, Carlos. Yo mi parte ya la hice. Sí. Mañana... Yo mañana te la llevo. Yo mañana te la llevo, ¿sí? Listo. Chao.
solo hay dos personas que nos pueden ayudar. Una es Omar y la otra es Cambalache. ¿Cambalache? Sí, Cambalache. Lo que nos pasó fue simple. Como nuestro trabajo lo puede hacer cualquiera, nos volvimos prescindibles. ¿Para que lo voy a llamar? Cualquiera con una moto o un auto y nuestra visión de la moral puede hacer lo que hacemos. Hola, Omar. Estamos acá en la puerta. Listo, vale. Chao. Y en este mundo no te avisan cuando te van a dejar afuera. Simplemente te marean. Los códigos murieron, pero los favores no. Ahí sale. ¿Qué haces, Omar? ¿Cómo estás? Bien. ¿Puedes solo vos? Sí, dale, dale, no te preocupes. Permiso. ¿Esperamos acá? ¿Esperamos? Sí. Trufa, dijo, ¿no? Uh-huh. ¿Y el postre? Sí, las bolitas. Sí. ¿Con vainilla y dulce de leche? Sí. Ya. Sí, no comí. Poco encima. No comí, pero sí lo conozco. ¿Y qué ingredientes conseguimos acá en la farmacia? ¿Querés? ¿Qué mirás, che? Es estrella, boludo. ¿Qué voy a estar mirando? ¿Vos crees en Dios, Patricio? No, no. O sea, vendo chocolates, turrones, chicles. O sea, no, no creo. Yo creo que algo hay. Como allá arriba. No sé si Dios, pero... algo más universal. Lo que nos abarque a todos. Yo creo en lo que está a nuestro alrededor. No sé, creo que es lo único seguro. La farmacia, tu auto, el cigarrillo. Estos pensamientos. Es lo que hay. ¿Qué? ¿También llevan personas? Llevamos lo que sea, donde sea. Un favor se paga con otro favor. Siéntense, muchachos. ¿Quieren tomar algo? Sí, yo un café me tomo. Yo te pido un vaso de agua. Con hielo, si puede ser. ¿Vos no querés tomar nada, pibe? No. ¿Negra? Veo que trajeron la mochila. Sí. Espero que esté todo, ¿no? Sí, claro que está todo. Perfecto.
Ya podemos hacer las paces y cada uno sigue con lo suyo sin joder al otro. ¿Estamos? Dense las manos. Dense las manos. Bueno, por hoy estamos con ustedes tres. Se pueden ir. Carlos, disculpa que te interrumpa. El chico está vendiendo unas trufas y me daba cosa dejarlo solo. ¡Ay, qué ternura! Contame, ¿qué vendes? Son trufas. ¿Quieren? Sí, ¿de cuántas son? ¿Cuántas 4 por 10, 6 por 12 y 8 por 15. A ver. Dame las de 15. ¿15? Ok. Gracias. Dani, hoy lo visitamos a Santi y pegamos unas cositas. Lo que quieras es para vos. Como favor, por el agradecimiento que nos hiciste. No, pero me animó mucho eso. No. Si hay algo que aprendimos, Dani, es que nada nunca es mucho. Thank you.
Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Querés fumar? Bueno. Gracias. Gracias. De nada. ¿Qué estás leyendo? Oliverio Girondo se llama. ¿Lo conoces? No. ¿No? No. Escribe poesía. A mí me gusta mucho. ¿No me lees algo? ¿Ahora acá? Sí. Algo corto, un poema, no sé, algo que te guste. Busca una página cualquiera y léemelo. Bueno. Me da un poco de vergüenza, no sé, no. Dale, léeme algo. No. Que sea corto, aunque sea. Bueno. Así arranco. Hazaña. Todo en el aire, en el agua, en la tierra, desgarrado y ácido, descompuesto, perdido. En el agua hecha caballo antes que la nube y lluvia, los toros transformados en sumisas poleas, el engaño sin malla, sin tutú, sin pezones. La impúdica mentira exhibiendo el trasero en todas las posturas, en todas las esquinas. Las polillas voraces de expediente cocido, disfrazadas de hiena, de tapir con mochila, las techumbres que migran en oscuras bandadas, las ventanas que escupen dentaduras de piano, cacerolas, espejos, piernas carbonizadas, porque mirar sin musgo, mi corazón de yesca que hicimos, ¿qué hemos hecho? Con nuestras pobres manos, con nuestros esqueletos de invierno y de verano, desatar el incendio, aplaudir el desastre, trasladar sobre el caucho apetitos de pústula, prostituir los crepúsculos, abandonar los bulones y los sacos cerebrosos de nuez resvanecidas. Como si no existiera más que el sudor y el asco, como si solo ansiáramos nutrir con nuestra sangre las raíces del odio. Como si ya no fuese bastante deprimente saber que solo somos un pálido excremento del amor y de la muerte. Un día una chica me pidió fuego en una parada de colectivo. Días después me escribió en el brazo su número de teléfono. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Estoy buscando a Luz? Sí, soy yo. Tengo esto para vos. Gracias. Me dijo, no te lo borres. Alzó la mirada y nos besamos. Desde ese día que la pienso. Una noche de verano la volví a ver.